Muy buenas a todos, gente. Aquí Bernie, bienvenidos a mi canal Skyward Chile, que estamos aquí en un vídeo de Call of Duty, un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare. Partida de dominio en el mapa de solar. Llevo la Ambal 27 con silenciador desenfundado rápido, creo que era, y mira láser. Y en ese momento estoy jugando ahí con Iván Cross, suscriptor mío. Bueno, es como de la familia. Y bueno, en ese momento solo estábamos y yo en la partida. El rival en el equipo contrario eran 3. Y bueno, poco a poco fueron entrando gente. Y bueno, subí este gameplay, bueno, pues una partida que me gustó mucho, quedé bastante bien, aunque no gran cosa, pero bueno, que estuvo bastante entretenida, me gustó bastante, encima con la baja killcam, la última baja mía, por parte mía. Y bueno, aunque Iván no se hizo tampoco una partida, creo que hizo 12-12, si no me equivoco, pero bueno, él es muchísimo mejor que yo, casi siempre que jugamos juntos, siempre queda, la mayoría de veces queda mejor que yo. Y bueno, he decidido subirla porque bueno, me apetecía. Y bueno, porque es la primera, una de las primeras partidas. Bueno, no la primera, pero sí que había jugado unas cuantas con él. Y bueno, esta la verdad es que no fue muy bien a los dos. Y el equipo rival eran, no creo que la mayoría eran todo guiris, eran franceses. Tengo que bajar el volumen del gameplay lo más bajo posible, ya que se le escuchaba mucho hablar, etcétera, etcétera. Y bueno, como estaba también hablando con Iván y eso, pues no, tampoco lo silencié. Y bueno, al final lo he dejado así, de esta manera. Y bueno, no sé qué os parecerá este juego, este Call of Duty Advanced Warfare. A mí de momento la verdad es que me está gustando bastante. Llevo este, bueno, ya como os he dicho, llevo la Valve 27 con estos accesorios, lo probé, la verdad es que me fue bastante bien. Sobre todo con el silenciador, este arma me gusta muchísimo. Y bueno, he probado también a otros accesorios, los tengo todos desbloqueados, ¿vale? Probé también la mira esta de punto rojo y la verdad es que no me convenció nada. También con el sin el silenciador tampoco, no sé. Y yo creo que esta combinación yo creo que funciona bastante bien. O por lo menos pues se puede cambiar, no sé, el desenfundado se puede cambiar por la empuñadura. Pero bueno, yo con silenciador y empuñadura yo creo que esta arma va súper bien. Casi todo el mundo la utiliza, ¿no? Es todo el mundo jugando, ¿no? Con la Val 27. Y bueno, es una de las armas preferidas, junto con la AK-12, que yo creo que también es de las mejores. Y bueno, luego también hay algún fusil por ahí, creo que es la HBRA-3 o algo así, que también la he probado y no tengo tampoco desbloqueado muchos accesorios. He jugado creo un par de partidas con ella y la verdad es que mata muchísimo también ese arma. O sea que seguramente subirá otro gameplay con intentaré subir con ese arma, porque la verdad es que va fenomenal. Y bueno, tengo también otra partida por ahí grabada que jugué yo solo. Creo que no sé si es un duelo por equipo, es un dominio, no recuerdo claramente ahora mismo. Que también fue bastante chula. Que ahí sí que me saqué todas las rachas, llevaba el bombardero, etcétera, etcétera. Pero no lo llega a tirar. O bien porque se acababa el tiempo ya y no podía tirarlo. O bien porque se me pasaba, se me olvidaba. No me acordaba ya, que pensando que quedaba más tiempo. Y cuando quería tirarlo, pues ya se terminaba la partida, ¿no? Y siempre se me quedaba ahí acumulado el bombardero. Y al final no pude tirar. Pero bueno, me llegué a sacar por lo menos. Y bueno, son partidas que bueno, a veces pasa. Me ha pasado varias veces. No es la primera vez que me pasa. De esto de que tengo, me saco el bombardero. Luego también el dron ese de los cohetes, ¿no? Que igual 725 puntos, la racha esa. Y bueno, la verdad es que, bueno, me gustó bastante. Y bueno, quería subir esta partida. Y bueno, no sé qué pensáis vosotros de este Call of Duty Advanced Warfare. A mí, no sé, la verdad es que lo veo bastante bastante equilibrado, ¿no? Comparado con el Call of Duty Ghost. Aunque bueno, ya visteis que, bueno, cuando estéis viendo este gameplay, veréis que ya veis el unboxing que subí hace poquito de la edición Harden, ¿no? Del Call of Duty Ghost. Y bueno, todavía no lo he probado. Bueno, cuando estéis viendo este vídeo, evidentemente sí que lo habré probado online, pero todavía no es. A ver si puedo subir alguna partidilla también para compartirlo con todos vosotros. A ver qué tal el Call of Duty Ghost en Play 4. Porque la verdad es que en Xbox 360 lo tenía y la verdad es que era un auténtico desastre de juego. O sea, no me gustaba. O sea, lo que no me gustaba es que te matan de dos balas, te movías y enseguida te salían por la espalda, los respawn, te escuchaban, ¿no? Las pisadas, no sé, era todo demasiado exagerado. Poco a poco sí que es verdad que lo fueron mejorando. Sobre todo también el tema de capturar las banderas. Fíjate cómo este está aquí arriba, aquí, digo, venga, apártate. Bueno, ahí lleva racha de 5. Y bueno, lo que se estaba comentando el Call of Duty Ghost, poco a poco sí que sí te lo fueron mejorando. El tema, por ejemplo, al principio del juego, cuando tú tomabas la bandera, ¿vale? Al primero que la tomaba le daban los puntos, a los demás que tomaban la bandera no le daban nada. O sea, era un auténtico asco. O sea, por eso mismo no te interesaba tomar la bandera, porque tienes que tomarla solo. Y si, casi siempre que la tomas solo te matan. Y si no la tomas solo, la tomas con alguien, los puntos se los llevaba el que lo tomaba primero, ¿no? Y eso a poco lo fueron mejorando hasta que al final lo pusieron eso, que todo el mundo que tomase la bandera le daba los puntos, como tiene que ser, ¿no? Ahora se ve que ha habido una actualización en Call of Duty Advanced Warfare, todavía no lo he probado. Pero parece ser que la actualización que han puesto, por lo que he visto, no lo he podido comprobar, pero parece ser que sí que es verdad. Han puesto que han subido más los puntos, ¿vale? Ahora, pues, cuando matabas, ¿no? Cuando jugabas una partida de dominio,
por cada baja que te hacías te daban 50, ¿no? Pues ahora por cada baja que mates, como en duelo por equipos, te dan 100 puntos, que la verdad es que estaba muy bien. Eso sí, lo que no me ha gustado es que cada vez que tomas la bandera, en vez de darte 150 puntos, te dan 200. Yo creo que ahí se han pasado exageradamente, porque la verdad es que, a ver, tomar la bandera 150, sí, como el Call of Duty, como el Black Ops, ¿no? Como el Black Ops 2. Y luego también eso, cuando por cada baja 100 puntos, esto también está muy bien, ¿no? Como el Black Ops 2. Pero yo creo que los 200 puntos ahí, por tomar la bandera, yo creo que ahí es, lo veo un poco exagerado, en mi opinión, ¿no? Porque ahora es muchísimo más fácil sacarse las rachas. Ya en un momento dado, pues hay que acabar, terminar la primera ronda. En un momento dado ya, pues... Es lo que decimos, ¿no? O sea, todo el mundo se saca las rachas, estaría todo el mundo tirando las rachas, sería un caos, ¿no? Y materia, acabarían muriendo, ¿no? Cada dos por tres, ¿no? Si este se saca el bombardero en un momento, ¿no? Pero bueno, aquí empieza la segunda ronda y fijaros que iba 9-3. Ahora tiraré, creo que los cohetes estos. Efectivamente, a los tiros, la racha de puntos. Que me tocó en el paquete de ayuda. No me llega a sacar el dron. La verdad es que ese dron, la verdad es que está muy chetado. Funciona bastante bien para una racha que cuesta 750 puntos. Mata muchísimo más que otras rachas más altas. Y bueno, esto del cohete lo probé en otras partidas que me saqué la racha. Y funciona bastante bien, ¿eh? Yo digo que más o menos unas 3 bajas te puedes sacar perfectamente si lo manejas bien, ¿eh? Y fijaros aquí me mata ese que estaba arriba, no lo había visto. Si lo sabes manejar bastante bien y encuentras a los enemigos fácilmente, te puedes sacar perfectamente 2 o 3 bajas mínimo. Y para este juego, para las rachas que tiene, que no matan mucho, pues bueno, una racha de 750 puntos que cuesta y el tipo ese dron, pues que te mate por lo menos 3, la verdad es que está muy muy bien. Fijaros ahí, había uno que no parecía que no estaba jugando. Y vemos aquí, ahora subo, perfectamente, me aparece uno por ahí, lo mato. Y bueno, lo que digo, una partida que bueno, me ha gustado bastante, por eso quería subirla con vosotros al canal. E iré subiendo poco a poco, vale, a la que me matan. Iré subiendo poco a poco gameplay de este Call of Duty Advanced Warfare. En el Call of Duty Ghost, la verdad es que prácticamente no subí nada. Creo que en el canal, no sé si hay uno o dos vídeos o gameplay nada más. Y bueno, aquí la partida se está prácticamente ya terminando. Que era, no sé, queda un minuto más o menos de gameplay. Y bueno, poco a poco es lo que estoy diciendo. Aquí mato a este que estaba aquí arriba, ni se entera. Y poco a poco iré subiendo, yo digo, partidas de Call of Duty Advanced Warfare. Subiré con Iván, alguna en directo, también alguna en live, también comentando. Y nada, simplemente es eso. Espero que esté gustando este Advanced Warfare, dando como a mí. Yo la verdad es que os digo, lo veo bastante bien. El único pero que le pongo es las rachas, ¿no? Que las rachas no es que maten mucho. El tema de las armas me gustan, pero la veo un poco escaso, ¿no? Pocas armas buenas que hay, ¿no? Hay muchos fusiles y subfusiles, ¿no? Semiautomáticos, estos de ráfagas. La verdad es que están bien, ¿no? Pero creo que hay demasiado, ¿no? Y bueno, pues simplemente es eso. Ya está a punto, ya terminase casi ya el gameplay. Estamos tomando aquí la bandera de C. Ya otros puntitos más. La verdad es que ya os digo, la victoria fue aplastante. Ya veis la diferencia, 182 puntos a 57. O sea, ya quedaba... No llega a terminarse el tiempo porque enseguida llegamos a los 190, creo que son 190 puntos cuando se termina la partida, más o menos. No sé si son 190 o 200, no sé exactamente. Bueno, fue una partida que en ningún momento peligró, o sea, lo dominamos claramente. Y ahora sí, creo que ya viene la última baja, efectivamente. Vemos ahí el tío que está ahí, no sé qué hacía. Y lo mato y la última baja. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado este gameplay de Call of Duty Advanced Warfare. Me comentad lo que queráis. Y ya iréis subiendo poco a poco con otras armas, otros tipos de juegos. Sobre todo con Iván, fijaros, 14-5 no está nada mal para ser yo. Que yo soy un banco de mierda en este juego. Y bueno, espero que os haya gustado este gameplay. Me despido, saludos. Y hasta la próxima. Adiós, chavales.